¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Me hubiese encantado empezar... he dicho empezar... Bueno, me hubiese encantado empezar por el bando defensor, la verdad, porque este vídeo era destinado para hablar sobre el nuevo agente. Que, por cierto, ¿cómo se llama el nuevo agente? Ahora que lo recuerdo. Se llamaba... Tuparao. Efectivamente. Pues nada... Hoy... hoy quería... ¿Qué hace piqueándome, tonto? bueno, la cosa es que quería... Ah, ya no puedo hacer... Ah, bueno. Llevo un mes en jugar, increíble, tío. Fantástico. En verdad, soy suerte. Pero... quería hablar hoy del nuevo personaje. Pero es que hemos empezado en... ojo. Tengo un tío cerca. Antorcha lista. You can open the volleys. Despliego el selma. Uf, aquí tenemos putada, Vale. Arik. Arik is clear, ¿ves? One behind. One on Arik. Legion is dead in Arctic. Legion is on Arctic. I don't know, somebody is watching me from white. One close big window. Be careful, Arctic. One is long, came up white stairs. Kids, kids. Hay unos niños. Bueno, nice. Bueno. Sí, señor. Nice. Bien jugado. Nice. Perfecto. Lo estaba reanimando, el hijo de puta, ¿eh? Está rápido. Hemos tenido suerte, la verdad. Bueno, fantástico. Entonces, pues eso. Quería hablar un poco del personaje y demás. Nos ha tocado en ataque, así que nos toca aguantarnos. Si lo podemos probar en defensa, pues lo probaremos en defensa y hablaremos un poco sobre la habilidad. Aunque igualmente podríamos hacerlo ya. Para la gente que no conozca Tuparao, el nuevo personaje de esta temporada Deep Fries, lo que hace, básicamente, entre muchas otras cosas, yo me voy a enfocar en este vídeo a hablar para lo que principalmente se ha hecho, que es en este caso para ser counter de los Breachers. Es decir, tenemos un operador más como Kaiz, entre comillas, tenemos un operador más como Bandit, entre comillas, tenemos un operador más como Mute, entre comillas, y estos personajes que también pues se dedican a hacerle counter a los Breachers, ¿no? En este caso, ni viendo, rompiendo las cargas de los atacantes. En este caso, Thermite, Ace, quien sea, ¿no? Bueno, pues este personaje se dedica a eso. Principalmente su habilidad lo que hace es congelar durante un tiempo un área en específico, un área que tiene ya puesto la habilidad, obviamente, y que siempre es la misma, y que congela una zona, un área, como digo, y todo lo que haya en esa zona, pues, es congelado durante un tiempo. Con esto me refiero, principalmente se utiliza para el tema de neutralizar a los Breachers, pero también para congelar drones, congelar pues absolutamente todo. Y bueno, como pequeño detalle, pues también si la tiras al suelo, deja ese área congelado durante un tiempo y quien pase por encima, pues creo que le ralentizas, le quitas la mira y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero principalmente pues está hecho para hacerle counter a los Breachers y está muy bien. Una cosa muy curiosa es que cuando tú tiras la habilidad, hace su efecto y se pasa su efecto, la habilidad del Breacher no se rompe si la congela durante un tiempo. Lo que... está tocado. Lo que hace es congelarla durante ese tiempo que la habilidad está activada, no la rompe. Y cuando se pasa el efecto de la habilidad, si me abres aquí lo mato. Oh, qué pena. No todo.
Pues me puse esto muerto. What? He's pushing me, bro. He's pushing me, Gridlock. Increíble. Entonces, pues eso, o sea, principalmente está hecho para eso. La habilidad, como digo, la congela durante ese tiempo y luego, sin hacer falta de que la quites ni nada, si le vuelves a dar, o por ejemplo, si es el Ace, se activa automáticamente. A ver, la habilidad que me parece, para lo que se ha hecho, que ha sido para hacerle counter a los Breacher, me parece buena. Me parece innovadora, lo dije desde el primer momento, la verdad. Yo me pensaba que iba a ser un operador de mierda, que desde el primer momento no me iba a gustar, pero hasta a día de hoy, que lo he podido probar una cuantía, creo que se dice, de dos partidas o tres, no he jugado mucho con él, la verdad que me ha parecido como el primer día, cuando reaccioné a él por primera vez. Una habilidad interesante, innovadora. O sea, dentro de lo poco que se puede hacer, han sabido hacer una buena idea, han sabido sacar una buena habilidad, que ya... Es otro debate decir si realmente está en el top 1 de operadores que también están destinados a hacerle counter a los Breacher. Sí que es cierto que a mí, lo que os digo, a mí me gusta. ¿Cómo veis eso, no? O sea, claro, es que ahora entramos en otro debate más que es... Claro, es mejor tu Varao que Bandit, es mejor tu Varao que Caid. Pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, a mí tampoco me parece que es de ser el mejor operador que tu habilidad durante un tiempo, sí, en este caso neutralice la habilidad de los Breachers, pero luego el efecto se vaya y pueda abrir perfectamente, sin cambiar su carga, sin hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, es un poco ahí flojea un poco, ¿no? Pero me parece una buena habilidad, la verdad. Sobre el armamento, bueno, tiene un buen armamento. Tiene la MPX sin mira 1.5 y sin ningún tipo de mira a mediana o larga distancia. Tienes todas de corta. Y, bueno, como segunda arma principal tiene una semiautomática. Y luego de secundaria, ¿qué tenía? No me acuerdo. Ah, vale, tenemos un escudo ahí. Vale, maravilloso. Yo creo, chavales, que esto va a estar difícil de pushear aquí. Tenemos un tío aquí. Vale, maravilloso, malísimo. Go back, bro. It's difficult. Está difícil pushear esto. No me vas a pushear, vale, pues entonces nos vamos. Vamos a pushear torre grande. Big tower is clear. One is on garage. Qué pesado, tío. Qué pesado es el Ricky este, por Dios. Qué puto pesado, tío. Es un pesado, cuidado. One is on garage, be careful, mid. El Zedax está en nuestras manos. Qué puto pesado, bro. Entonces, bueno, lo que os digo, o sea, no me parece una mala habilidad. No me parece un mal concepto. No me parece un mal personaje. Lo tengo que probar más para tener una opinión más sólida sobre él. Como primera toma de contacto es eso, me gusta. Ahora vamos a probarlo. De hecho, nos viene bien incluso si perdemos esta ronda para pues poder probarlo más. Pero ya os digo. He's dead. One is on blue. Blue one. Tienen tiempo, todavía. Buah, si meten esta ronda sería goz. Que los Giris me carrileasen un poquito, la verdad. Pero no creo que lo hagan. Son Giris, ¿no? Hay pocos Giris que te carrilean en este juego. La verdad. Son de Shield, Don Blue. Oh, right, Ivana. A ver, si pusieras escaleras mucho mejor, ¿no? Yo pusearía torre grande. Pero bueno, no quieres hacerlo, entiendo. Ahí te calentaste. Uf, cómo tarda en pushar este, tío. Es increíble. Está bien el push aquí, Lego, ¿no? Ah, tiene ya el de fusil. Quedan 10 segundos. Faltan 5 segundos.
Lo han hecho bien, son unos trejers de cuidado. Vale, está bien, está bien. Juega bien, la verdad, han jugado bien. No se han jugado nada, la finca llega a tener el de Fusher y está ganada la ronda, pero bueno, han tenido suerte. Poco más que comentar. Vamos a ver si podemos jugar con el personaje para que lo podáis ver un poco más en profundidad, aunque ya os digo que todos pues ya estaréis acostumbrados a verlo y ya lo habréis visto bastante. Como segunda arma principal tiene la R15, que es el arma semiautomática de decapitado, decía yo, de Maverick, perdón. Es un buen arma semiautomática, ¿eh? Es un buen arma semiautomática. Yo me quedo con la MPX. La MPX me gusta más. Al final, un arma semiautomática, perdón. Me gusta, sin más, me gusta más, ¿no? Y poco más que añadir, la verdad. O sea, que se utilice ya o no el personaje, lo que hemos estado comentando antes. Habrá que verlo, es complicado. Ya lo dije, al final esto es lo de siempre. Es complicado que los nuevos personajes en R6 sean mejores que los personajes que ya están asentados, por así decirlo, por diferentes motivos. Uno, la gente ya está acostumbrada a jugar con los personajes que ya están en el juego. Dos, pocas ideas puedes hacer que sean mejores que las que ya tienes, ¿no? O sea, es así. En R6 hay unos roles establecidos en cada personaje o en cada estilo de juego para cada personaje y pocos operadores nuevos puedes sacar que puedan mejorar lo que ya tienes, yo creo, ¿eh? Así que eso, la verdad. Vale, vamos a quedarnos aquí. Vigilen a los hostiles, intentarán desarmar las bombas. Vamos a quedarnos aquí. Oye, la habilidad se puede romper. Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque cuando yo la dejo en el este, se queda como la habilidad puesta, ¿no? Vamos a probarlo, ¿por qué no? Juan, pues al pasillo. Están pasando, bro. No me jodas, tío. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. Be careful, what? Two inside on the bed. One more there, finger. One more. Jumping in. One more. Cilindro cerrado. Agente aliado en pie. Defensores eliminados. Misión fracasada. Wow. Increíble. Increíble, la verdad. Increíble. A ver, yo a saber que está ahí, no hago eso, ¿no? Me pensaba que estaba en la litera, la verdad. Por eso tiré la trampa ahí, pero bueno. Vamos a seguir jugando con este personaje, la verdad. Vámonos abajo. Go laundry, please, guys. Go laundry and win. O sea, literalmente, si quieren ganar, vamos a la lavandería, por favor. Thank you. Sin más, es para probar el personaje en otras situaciones, porque la verdad no lo hemos podido probar. Es una gran mierda la ronda que acabamos de hacer, no pasa nada. Bueno, vamos allá. Han entrado todos por la ventana doble, es increíble. Fantástico, la verdad. No sé cómo no han muerto todos, pero porque había dos personas cubriendo eso. Pero bueno, yo qué sé. La verdad, ¿qué quiere que te diga? Vamos a reforzar trampillas, amigos. Mirad, quiero enseñaros el tema de congelar los drones. Que eso ya lo habréis visto, ¿no? Pero ahora no vendrá ningún puto drone por aquí, es increíble. Es increíble. I'm going, bro. Ni un puto bron, qué barbaridad, tú. La gente se lo toma demasiado en serio este juego ya, eh. Qué locura. 10 segundos. Ni un puto bron, qué locura, tú. Yo que quiero enseñar la habilidad. Si es que la madre que me parió, tú. Hostia puta, tío. Qué locura, tío. La madre que me parió. Qué barbaridad, tío.
Ni un puto dron, loco. Dios santo. Es que es situacional también, ¿no? Es como que es como Bandit. A ver, no siempre sale rentable pillarse a este tío, ¿no? Be careful, Freezer. Joining laundry. Where? One laundry came inside the rushing in. Qué malos son los de mi equipo, chavales. Hemos tenido mala suerte, sin más. ¿Qué quieres que te diga, coño? O sea, poco puedo hacer yo más, ¿sabes? Lo podría haber matado con la pistola. No sé por qué cambié el arma principal. Yo, a ver, pensaba que me daba tiempo, pero es que estaba muy cerca. No sé por qué coño me he puesto yo con el arma principal, ¿sabes? Bueno, pues sin más, yo que sé, me he calentado y ya está. O sea, es que, tío, vamos a ver. No estoy en mood de jugar. Estoy en mood de querer enseñar el personaje. Y no me están dejando porque no están haciendo nada para poder enseñármelo, ¿entendéis? O sea, literalmente. Una ronda metida. Bien, perfecto. Si este vídeo no va a pasar por edición. O sea, este vídeo va a ser tal cual. Me da igual lo que tarde. Pero, joder, que por lo menos pues podáis ver un poco la habilidad. Tío, es que no puedo ver. Es que ni un puto dron, ¿sabes? O sea, es increíble, loco. A ver, bueno, os voy a enseñar, por lo menos, el alcance que tiene la habilidad, porque eso sí que está guay. Y también vamos a ver si la podemos romper, creo que sí, ¿no? O sea, esta habilidad es rompible, la pueden romper los atacantes, porque se ve, ¿no? Cuando impacta en una superficie, se queda el aparato encima durante ese tiempo que está funcionando la habilidad, ¿cierto? Creo que es así. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo, la verdad. Me gusta, es sorprendente que sigo sin perder el toque a este juego. O sea, cada vez juego menos, pero me siento bien jugando, o sea, literalmente. Sí, fijaos, si queda esto aquí, la mira se me quita y yo puedo romper la habilidad. Está guapo, me gusta, la verdad. O sea, está chulo, está chulo. Ya os digo, a mí la habilidad me sorprendió cuando la vi. Me parece una habilidad diferente, no sé, tío. De ahí a que sea top 1, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero me gusta la pipa que tiene en secundaria, tío. Está guay. La P2 esta, ¿es una P2? Sí, es una P2, ¿no? O sea, no está mal, buena cadencia. Recargando. Vamos a quedarnos aquí. Esta vez. A ver qué hago. Hay que llevar cuidado con piñas. ¿Cuál es el engage? Creo que uno más está ahí. Zusha dead. Goldbot. Hostia puta, tío. La gente. They are coming backstairs. Attic. Coming. ¿Cómo se sigue rodeando la peña, eh? Con el Victor. Es increíble, tío. Bueno. One long wait. Ash is dead, Ash is dead. Y no hay long wait. Yeah, ya no wait. Flanking white. One trophy. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. One main, one main. Zulu, coming by stairs. I'm watching Yana. Recargo. Yeah, he's coming by stairs still, pushing up. Atacante.
¡Vamos! ¡Nice, tío! O sea, a mí me gusta divertirme con el personaje. ¿Qué quieres que te diga, tío? Me parece la polla, tío. Está guapo porque lo puedes utilizar para distraer también. Tú ten en cuenta que esta habilidad, o sea, les molesta a ellos si le impacta. Entonces, claro, cuando la peña ya se acostumbre a usar o a jugar, mejor dicho, contra este personaje, no será tan así, ¿no? Pero lo primero que querrán, o lo primero que te sale a ti como, como instinto, es querer romper eso. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, pues puedes aprovechar para piquear luego, ¿sabes? Puedes aprovechar para piquear luego. Está chulo, tío. Se pueden hacer cosas con él bastante guapas. Ya os digo, la habilidad, pues, a lo mejor no es para tanto. Es lo que pensáis muchos. Yo también lo pienso, ¿eh? Comparándolo con los personajes que ya tenemos a día de hoy. Pues tampoco es una habilidad del otro mundo. Está chula, sí. Me gusta, sí. ¿Lo metería en un top 5? Bueno, yo creo que no, ¿no? Pero yo qué sé, tío. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, no sé. Yo disfruto con el personaje, me gusta. Me lo paso ya, sin más, así que quedarse con eso. Están abajo, ¿no? O en niños. ¿Tenemos piñas? Podríamos tirar alguna piña. Si tomamos torre pequeña. Uy, me estoy quedando sin batería, los cascos. Sí, están aquí. Me estoy quedando sin batería, los cascos. ¡No puede ser! ¡No puede ser eso! Por cierto, el pantalón que llevo es el pijama, ¿vale? O sea, estoy en mi puta casa. He hecho un parón de una hora para... Estaba estudiando, entonces, pues es eso. O sea, he hecho un parón de una orilla para jugar, para grabarme esto y ya está. Bueno, vamos a llevar cuidado, porque esta gente siempre hace spam. Fijarse, míralo, es que son botardos. Es increíble, todo el rato haciendo el mismo spam pick. Qué barbaridad. Vale, a ver, podríamos hacer una cosa, es abrir main. Podríamos dronear main. Garaje. Todo esto. Está abierta la trampilla de garaje. Meeting is clear. The hatch is open on meeting. Pero vamos a pushear esto. Garage is clear. Opening garage. Armory is clear. You can push me. Escudo talón listo. ¿Qué viene de eso? Mira, cabrera. Ahí, ¿eh? ¿What? Demolición por fases activada. Kev was in Big Tower, I think, last time. Okay. I got the kids. Kevera dining. I think one is in meeting, not sure. Hay cover behind. One meeting. Nice. One double bed, one double. I have your back. Ha encontrado una bomba. I can plant. Yeah. You can plant, you can plant. Be careful, kids. Kids. Close. Smoke and kill, yeah. Nah, hemos perdido. Hay que recuperar el Sedax. One's on the rotation. Jugaron mal, yo no sé por qué no abrieron ático, no me cubrieron esto en ningún momento. También te digo, no sabía que el Kaid estaba en literas, ¿sabes? O sea, ¿tiene rotación? No sé, yo es que en ningún momento he visto a nadie en literas, ¿sabes? O sea, entonces por eso no he ni piqueado ahí. Qué putada, tío, qué putada. Oye, tenía buena pinta la ronda, Tenía buena pinta, la verdad. Yo me había colado, tío. Yo me había colado, yo me quería cargar al Smoke. Me lo iba a cargar, pero en el momento que he visto al Kaid, hostias, hijo de la grandísima. Ya me tengo que meter a ático. Entonces cuando me he metido a ático estaba ya el Smoke con la puta escopeta esperándome, ¿sabes? Qué putada, tío, bueno. Bueno, es lo que hay, la verdad. Es lo que tiene no tener info. O sea, ¿qué es dining, tío? ¿Dining qué es? ¿Dining qué es, tío?
Dining. Me suena que flipas, tío. O sea, sé qué es, pero a la vez no sé qué es. No, no, pero bueno, yo qué sé. Un poco raro, extraño, esta ronda anterior. Con lo bien que lo hemos hecho, estamos cortando bien. Putada. Putada, putada, putada. No pasa nada. Vamos a reforzar las trampillas. No busco ganar ni perder la partida, ¿eh? O sea, me da absolutamente igual la partida. Simplemente quiero jugar un poco el personaje. Lo que pasa es que ya sabéis, he jugado así la ronda anterior porque ya sabéis que a mí también me gusta ganar, obviamente, ¿no? Comedor. ¿Y a comedor a qué le llaman, tío? Comedor. Dining es comedor. Ah, comedor es esto de aquí, vale, vale. Entiendo. Mirad, chavales, lo que pasa. Está guapo, me gusta. Y luego, cuando pasa el tiempo, se descongela y el dron lo puedes utilizar si no te lo rompen. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mirad, tú el dron lo puedes usar, ¿sabes? Voy a recargar. ¿Sabes lo que hubiese sido que la habilidad... O sea, ¿sabes qué hubiese pasado? O sea, para que esta habilidad sea no top, porque yo creo que ni sería top, aún así, si la llegan a poner antibalas, hubiese sido un plus. Pero, aún así, no sería una habilidad top, la verdad, pienso yo. Sinceramente, pero bueno. Someone's on second floor. One small tower. A ver, esta gente que coño hace, tío. Bueno. One dead, white. Go for big tower. Ash dead. Two dining, two dining. Kitchen, kitchen. I take the big tower. ¿Cuál es su main? ¿Cuál es son dining, freezer, main, and big, main and freezer? I'm watching freezer cam. Droning freezer. Freezer stairs and hatch. He's pushing me. Freezer. Solo está vivo uno. Freezer, de la last one laundry. Niñas malas están en posición. Rotated. He's on freezer hedge. Nice. Bueno, lo hemos sacado. Ha jugado muy bien el Kaid, la verdad. La habilidad, no estamos haciendo una puta mierda con ella, pero bueno, estamos ganando, así que es lo importante. Hostia puta, tío, increíble, macho, de verdad. Ataque, chavales, vamos a terminar con lo que hemos empezado, con una osa y me la pela. O sea, es que lo sé. Buah, osa tenía la M, la PDW tenía mirado punto. Tío, tenía mirado punto cero este arma. Lo que pasa es que se la han quitado, ¿verdad? Puede ser. Sí, yo creo que tenía mirado punto cero este arma, ¿no? O no, me estoy fumando un porro. Yo creo que sí, tío, no sé. Como nunca se la he puesto, siempre he querido jugar con la mira 1.5, pues no me acuerdo. Está bien, podemos ganar esta partida, ¿eh? Diría que no, solo el otro arma. Bueno, sí, el otro arma sí. Pero no sé por qué me suena de algo, tío, de que este arma ha tenido un mira 2.0 también, tío. Que es muy loco, ¿no? Una PDW mira 2.0, pues yo creo que sí, tío. Ha sido tan random movie de tener un tiempo este arma con mira 2.0. El otro arma sí, el otro arma sé que la lleva. También la coge en su vida, no sé si a día de hoy también la tiene. Pero ya te digo, o sea, no sé. Podemos ganar la partida, no tenemos mal equipo. No estamos jugando mal ninguno, la verdad.
Ellos tienen a un tío que no está haciendo una puta mierda. Pero... pero vamos a ver. Vamos a ver, está jodido. Porque no tenemos ni puta idea de atacar. Inserción en 5 segundos. Pero bueno. Una vez más, ¿no? Esto no, no, esto no es algo nuevo tampoco. Vayan a esa posición y desactívenla. No me pregunte por ayer que yo estoy viviendo hoy. Cooking C4. Uf, no te mata porque no tenía balas. That one? Ok, it's good, guys. 5v2-4. Play safe, I'm not sold. One is close. One is on the door and one is on blue. Go back, go back. Push big tower. Joder, puta, tío. Meeting is clear. Ah, me ha visto el pie. No sé por qué salí, la verdad. Me estás tirando granadas de impacto, no me vas a matar. Pero bueno. Sí, oleada mía, no tendría que haber muerto ahí. Falta de juego, falta de comprensión, falta de game sense. Es normal, amigos. Es normal, la verdad. Tampoco hay que negar lo innegable, ¿no? No estamos, pero bueno. Vamos a darle un toque especial. Os veo al otro lado. Ah, hostia, se lo pone ahí, dining. Que ya estoy mirando. One is on the pillar, one is on the pillar. One is half HP and freezer. Vamos a perder esto, tío. Qué pena. Es que por qué coño morí, tío. Ganamos una ronda free, tío. Qué bueno. Vaya kill más regalado. Hostia, lo había visto. Bueno, pues GG, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Mala suerte, la verdad. Hay partidas así. No pasa nada. No es la primera ni la última en la que perdemos todos los ataques. Y perdemos en un 5-4, ¿no? Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme aquí abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis del nuevo personaje. Y nos vemos en la próxima. Tranquilos, que se viene tryhardeada. Yo creo que estas navidades de Ranked un poquito me apetece. Llevo tiempo sin jugar a R6. Tranquilos, que nos montamos una squad mítica en 0 coma. No digo nada más. Mucha pólvora. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en la próxima. No subimos a cobre 85 porque hemos perdido, así que... hasta ahí. Nos vemos. Chao, chao.